¿Qué onda, Azulcremas? Mucho tiempo los he dejado abandonados, mucho tiempo debido a la pandemia, no nos hemos visto, no se han subido muchos videos por lo mismo, pero en esta ocasión no podía dejar pasar esto tan extraordinario que encontré, esta cosa tan impresionante que acabo de tener en mis manos. Merecía y vale la pena un video acerca de esta colección, contándoles un poco cómo llegó a mis manos. De esos días que te paras temprano, estás en el trono, estás checando tus redes sociales y de repente ¡pum! La chida, la que andas buscando desde hace muchos años, la verdad, desde hace más de 15 años estoy buscando esta colección porque me parecía interesante como tal el material que es, lo que trae, la historia que cuenta. Bueno, sin más preámbulos, sin más hacerla de emoción, les voy a presentar lo que encontré. Abierto este paquete, se los cuento rápidamente. Yo fui, lo recibí en el metro la mañana, como les comento, hice la negociación a las 2 de la tarde, me lo entregaron en el metro y decidí yo esperarme a hacer este video y sorprenderme con ustedes a cada cosa impresionante que viene aquí adentro. Más o menos medio vi en la publicación que era, pero creo que vale mucho la pena empezar y ver juntos qué es lo que trae esta colección. Como les digo, hay muchas cosas que son viejas, antañas, y eran un compilado de varias cosas que creo que al final de cuentas valen. En primer lugar, me encuentro unas revistas Balón, que acá atrás trae un póster de los 80s donde podemos ver a Celada, donde podemos ver a Tena, a Brailovsky, a Aguirre. Aquí lo podemos ver. Es una revista Balón del año 83. El estado es obviamente malo por la conservación, pero bueno, vale la pena tenerlo porque trae buenas cosas, y poco a poco lo iremos hojeando y viendo qué es lo que, en primer lugar, ver este póster es lo que impresiona mucho, ¿no? Y bueno, creo que esta es otra joyita porque trae a Enrique Borja y Alejandro Román. Aquí la podemos ver. Esta viene un poco maltratada. Bueno, no un poco, muy maltratada. Y es una fibra América. Es la número 63 del año 75. Hay que recordar también que en principios de los 2000 se creó otra colección de Fibra América, que esta venía, que la comprabas en los puestos de periódicos, más moderna, más actual, pero que también la tenemos. Otra Fibra América del 73. Usted, campeón, debe sentirse culpable. En Haití su calidad quedó bien salvada. Véanla, con los brazos arriba, dice. Creo que son piezas, o sea, para los años que tienen, de 1973, son piezas impresionantes, que traen editoriales, traen notas, traen muchísimas fotografías, como podemos ver al maestro Reynoso aquí, notas sobre Reynoso, sobre su marca. Aquí creo que se puede ver la historia de Reiger, una de las marcas patrocinadoras de uniformes de la América, y que bueno, creo que cuenta mucha historia de nuestro equipo. Aquí hay otra revista Balón del año 84. Lo que me contó el vendedor fue que las vendió él no le va al América, le va al Atlante, pero su hermano sí las conservaba por ser americanista, y creo que al ser un americanista de años, pues tenía una impresionante colección. Y ahora sí vamos a entrar a la mera melcocha, a lo mero bueno de esta colección, las Fibra América. Podemos ver aquí a Brailovsky en sus años mozos. Aquí podemos ver a Aguirre también. Podemos ver a Vacas aquí. Estas revistas son de los años 82. Vinicio Bravo. La pura historia del América. Este es el gran ídolo americanista, aunque ha sido menospreciado muchas veces. Cristóbal Ortega.
es un gran referente, el que jugó siempre con las Águilas. Portada de Fibra América en el año 82, abril del 82. La editorial decía, si así hubiera jugado la selección nacional. Podemos ver fotos de los partidos. Muy buenas piezas, muy, muy, muy buenas piezas. Principalmente las Fibra América muy bien conservadas. Esta la había visto solo en imágenes y es de Rubén Omar Romano. Muy pocos saben que jugó en el América. Atrás, el maestro Roca. También, este es del 80. Lo que a mí más me impresiona son las playeras que traían en esa época. Una lástima que no se conserven, que sean muy difíciles de conseguir. Aquí podemos ver a Aguirre y Luis Fernando, un brasileño. Fibra América del 80, Vinicio Bravo. Y así podemos seguir. Son más de 94 revistas que traía esta colección. Bueno, no podía dejar pasarla porque al parecer vienen completas. Algunas vienen dañadas como esto. Pero bueno, eso es lo de menos porque la revista sigue impecable. Y hay que recordar que estas revistas costaban 6 pesos de la época, 10 pesos de la época. O sea, era un fanzine, era un folleto solo para aficionados. Que bueno, yo creo que era como el que entregaban hace poco en el Azteca. Y que bueno, cualquiera nos hubiera costado tener estadísticas. Aquí vienen las estadísticas de todo el equipo, de Celada, de Trejo, Tena, Regis, Martínez, Cárdenas, Tirceu, De la Torre, Cristóbal Ortega, Faría. Todas las historias que hemos escuchado acerca de los de la América de los 70s, de los 80s, aquí la podemos ver. Notas completas sobre Miguel Celada. Pasado, presente y futuro, Héctor Miguel Celada. Y lo que llegó a ser Héctor Miguel Celada en el América. Las escuelitas del América de esa época, desde entonces, se le ha dado apogeo a las escuelitas. Paz, Gamboa, el profe Reynoso ya como técnico, que esta es muy bonita porque es un póster como portada y contraportada. Y atrás se puede ver el primer América. Aquí Batata, Cicinho, papá de Giovanni, Batata y Cristóbal, Cicinho, papá, el papá de Giovanni en su debut. Es igualito Cicinho a Giovanni. Igualito, aquí lo pueden ver, igualito a Giovanni. Y exactamente por estas cosas compré esta colección, porque trae pura historia, es pura historia americanista totalmente. Emilio Díaz Barroso, un importante en el fútbol mexicano y en el América. Carlos de los Cobos y su bigotito. Muchas revistas, se puede ver la diferencia de épocas. Vacas y Outes, Tena. Y otras revistas que no son de Fibra América, pero que hablan de fútbol del año 84. Solo fútbol. Se puede ver en la contraportada Cristóbal Ortega. Fibra América, Aguirre, Vinicio Bravo. Muchas. Y así puedo seguir porque son bastantes las revistas que venían. Roca, uno de los mejores técnicos de la historia. Un equipazo aquí. Celada. Sería impresionante que alguna de estas revistas fueran firmadas por Celada, por Tena, por Vacas, por cualquiera de esos ídolos. Y de hecho, para eso servían, porque miren, aquí Juan Antonio Luna en un póster dentro de la portada y te dice que aquí le pongas el autógrafo. Del 80, Juan Antonio Roca, Antonio de la Torre. Y creo que aquí hemos llegado a las más viejitas. Fibra América de 1977. Contraportada Paco Castrejón. Y en la portada Javier Sánchez Galindo. Impresionante las fotos. Los pósters que vienen adentro. El maestro Reynoso. Otra del 77. Palillo Martínez. Y atrás Eduardo Regis. Un Alfredo Tena con pelo corto y manso.
Algunas, vuelvo a lo mismo, muy maltratadas, pero creo que todos lo hicimos en algún momento con alguna revista del América que la cortamos porque queríamos pegarlo en algún lado. A mí lo que más me impresiona son los uniformes y que, por ejemplo, esta sudadera del Maestro Reynoso me gustaría tenerla, sin lugar a duda. Roca y Reynoso. Y así podemos seguir. Hay muchas revistas. Aguirre, Jugando Béisbol, Alfredo Tena. Otra revista que no es Fibra América, que pertenecía a la misma editorial y que viene el América en la portada. Penalty, revista Penalty. Batata, Tena, Celada. Y por atrás también, bonitas por atrás. Y aquí hay otro bonche. Hay otro bonche aquí. Aquí vienen algunas maltratadas, pero bueno. Ah, no, es que esta es así. Fibra América con todo el equipo en el 81 por los dos lados. Portada y contraportada. 12 pesos. ¿Qué eran 12 pesos en el 81? Creo que nada. Y bueno, esto yo lo quise porque quiero conservar este tipo de cosas de la América. Este tipo de cosas que son difíciles de conseguir, pero que valen mucho la pena. Que son cosas que se deben de conservar porque de repente nadie las va a tener, a excepción de algunos pocos que las podamos tener. Y creo que es importante tenerlas. Ortega con un bigotazo ahí. Esta portada creo que ha sido de mis favoritas. No la había visto en ninguna de las otras. Y el diseño del logo de Fibra América es lo que más me gustó. Y aparte trae a Tena ahí. Y atrás, Giovanni de los 80s. Los que más me parecen que eran los rockstars de esa época eran Manso, Ortega, Tena, el profe Reynoso, Roca, un poco Cicinho también. Otro de los grandes dirigentes de la América, Guillermo Cañedo. Se puede ver la evolución de la misma revista en su logo, cómo va cambiando dependiendo de la época. Revista Penalty del 82 con el profe Reynoso en la portada siendo el técnico. Esa sudadera es hermosa. Ahora han sacado muchas reediciones, muchas copias, hasta la misma etiqueta de la marca Reiger la han sacado, pero de comprarme una reedición a comprarme una de esas, prefiero esperarme y encontrar una buena oferta por una sudadera de época de estas a comprarme una reedición. Les repito, son muchísimas las revistas que venían aquí en esta colección. Muchísimos años están aquí del americanismo. Faltan, obviamente faltan, pero para encontrar una colección así de completa, pues es muy raro. Es muy raro encontrarla y menos al precio que lo conseguí. Mucha de la gente en alguna época agarraba este tipo de revistas, las iba juntando cuando le estorbaban, iban y la vendían por kilo. La misma familia te orillaba a venderla por kilo porque te estorbaba, porque eras un acumulador, porque esa porquería de qué te va a servir. Pero la verdad, para mí me interesa mucho conservar este tipo de cosas porque habla de la gran historia del americanismo, de lo que somos como equipo, lo que somos como afición, de lo que somos como institución. La verdad, las voy a conservar muy bien. Voy a tratar de conservarlas en el mejor estado posible. Conseguir más, porque sí me interesa conseguir más. Primero las voy a acomodar por año, por número, y ver qué es lo que falta, si se pueden conseguir en algún momento. Y ustedes, si tienen algún familiar que se quiera deshacer de sus revistas, que ya le estén estorbando, que no las quieran o que vean que las vayan a vender por kilo, mándenme un mensaje y con gusto podemos arreglarnos algún trato ahí para hacernos de esas joyas, porque de verdad son unas joyas. Nada más de ver las fotos, de ver los jugadores, de ver los uniformes, todo eso es impresionante y vale la pena conservarla. O algún otro tipo de colección que tengan, como playeras antiguas, como cosas que tal vez ya no les sean tan indispensables, pues podemos llegar a un buen acuerdo para
conseguirlos. Y sin más, solo quería presumir esta colección de más de 90 revistas, no nada más de Fibra América, sino de varias. Y vamos a regresar a los videos, lo que nos gusta hacer, por lo mismo de la pandemia nos detuvimos un poco, pero ya vamos a regresar esperando que pronto podamos regresar a las canchas y seguir haciendo los videos de la cancha y del estadio como a todos nos gusta, y compartiendo más cosas y anécdotas de la América junto a ustedes y junto al equipo que queremos. Cuídense, cuídense a su familia y nos vemos pronto.